La peli comienza en una isla, donde vemos a una gran colonia próspera de hormigas, recolectando semillas y frutas como alimentos. Pero entre la población local, un trabajador llamado Flick intenta ayudar ideando inventos locos para recolectar el grano más rápido. Sin embargo, cuando finalmente va a probar su nuevo invento, termina arrojando un trozo de planta que golpea a la princesa. Flick, torpe como siempre, corre hacia la futura reina para disculparse por el accidente, pero ella lo ignora y le pregunta sobre la cosa en su espalda. Para mostrar su último invento, el trabajador le presenta al recolector de granos, diciendo que hará que el proceso de recolectar las semillas sea mucho más fácil. Pero como está preocupada por los saltamontes que pronto vendrán a obtener su parte de la comida, le dice que no tiene tiempo para este tipo de cosas. Tratando de convencer a la princesa que es un buen inventor, Flick hace una especie de telescopio improvisado y trata de dárselo para que ella pueda inspeccionar la recolección desde lejos, pero los ancianos lo detienen y tiran el telescopio al suelo, mientras afirman que no tiene tiempo que perder y que por lo tanto debe volver al trabajo. Extremadamente molesto, Flick empieza a caminar entre los arbustos, mientras piensa en sus fracasos, pero de repente suena la alerta de saltamontes, y todas las hormigas corren del pánico hacia el hormiguero. Mientras sus compañeros intentan tomar refugio, el invento de Flick queda atrapado en una hoja, lo que hace que se quede atrás, pero el inventor logra llegar a tiempo y deja caer el recolector junto a la comida, que se llevarán los saltamontes, pero para desgracia de todos, esto se cae al suelo y derriba las piedras del altar, tirando todas las semillas directamente al agua. Viendo la magnitud del caos que acaba de causar, Flick corre hacia el hormiguero, donde todos escuchan a los saltamontes preguntando dónde está la comida. Ya imaginando que el inventor tiene algo que ver con eso, toda la colonia se vuelve hacia él y le pregunta qué ha hecho. Pero antes de que Flick pueda responder, los saltamontes atraviesan el techo del hormiguero y se infiltran en el lugar, convirtiendo todo en un desmadre, hasta que llega su líder llamado Hooper, dejando a todos paralizados. Temerosos de las consecuencias, la princesa trata de culpar a Flick de lo sucedido, pero el saltamontes no escucha, y dice que las hormigas deben darle la comida para que los saltamontes aseguren la protección de la colonia. Hooper también les dice que le dará otra oportunidad de obtener las semillas y les pide que las recolecten hasta que comience la temporada de lluvias, pero sabiendo que se quedarán sin existencia si lo hacen, la reina intenta pedir clemencia. En respuesta, Hooper llama a Tomper, un saltamontes de aspecto aterrador, mientras dice que si las hormigas no obtienen las semillas, alguien se lastimará gravemente. Al ver el insecto aterrador, la princesa más joven se asusta y trata de huir, pero Hooper la levanta y la lleva directamente a Tomper, diciendo que quiere jugar. La colonia se da cuenta de que si no hacen nada, este será el final de la joven princesa, pero aún así se quedan paralizados, por lo que Flick le grita a Hooper que se detenga, aunque esto hace que se enfurezca y hace que exija el doble de semillas hasta que la última hoja cae al final de la temporada. Con el mensaje dado, los invasores se van y las hormigas inmediatamente comienzan el juicio de Flick, pero mientras los jueces discuten sobre qué sentencia dar, el inventor tiene la idea de enviar a alguien a buscar la ayuda de insectos más grandes para enfrentar a Hooper y sus secuaces. Pensando que esta es una misión arriesgada, todos rechazan la idea, diciendo que sería extremadamente peligroso salir de la isla. Pero cuando Flick se ofrece para ir, deciden aceptar, creyendo que esta sería la oportunidad perfecta para deshacerse de él y poder cosechar en paz. ¡Sí, excelente! Mientras Flick abandona la isla, un grupo de insectos de circo están organizando una feroz pelea para impresionar a la audiencia. Pero cuando la viuda negra llamada Rosie arremete contra Dean, la audiencia ve el escarabajo gigante gritar de dolor y descubren que es un cobarde, lo que causa que la audiencia abandone sus asientos, además de pedirle al gerente que le devuelvan el dinero. Al ver que la audiencia se evapora, el gerente va a su camerino y convoca a sus mejores payasos para tratar de mantener a la audiencia. Pero a pesar de ser los comediantes más grandes del grupo, Esselin, Francis y Hay Lynch están lejos de ser hábiles, así que cuando entran al escenario ninguno de ellos puede sacar una sola sonrisa de la audiencia. Pero cuando una de las moscas comienza a coquetear con Francis, pensando que la mariquita es una hembra, se enfurece por completo y va hacia las moscas dementes para advertirles de que si seguían así les tendría que dar una paliza. Como este espectáculo sale mal, el señor Pity sale y llama al dúo de ilusionista, Gitana y Manny, para entretener al público con sus trucos. Pero mientras están preparando su magia, otra de las malvadas moscas llama a la mantis vieja pedo y le tira mermelada de frambuesa, lo que hace que el mago abandone el escenario extremadamente enojado. Después de aburrirse de otro artista, las moscas se cansan y comienzan a abandonar el circo. El señor Pity, cuando ve que sus últimos clientes se van, toma una cerilla y anuncia que va a hacer un truco muy peligroso con fuego, el cual llama la atención de todos sobre el espectáculo. Antes de realizar el truco, explica que va a encender un camino de cerillas que lleva directamente a un trozo de papel empapado en líquido para encendedor. Además, la pulga presenta a los hermanos moscas, que serán arrojados por Dean
Jane en el momento en que se acabe el tiempo. Según él, una vez que se activa el temporizador, Rosie debe tejer una red de seguridad para los gemelos antes de que pasen los 15 segundos. Pero para hacer las cosas aún más interesantes, Petey les pide a todos ponerse vendas en los ojos, lo que hace que la audiencia se impresione aún más. Con el espectáculo a punto de comenzar, la pulga enciende el primer fósforo y se dirige a la posición inicial. Pero mientras las moscas se atan las vendas a los ojos, los gemelos se pelean y comienzan a golpearse entre sí, lo que hace que uno de ellos se caiga de la plataforma y dejen caer el primer fósforo. Cuando Rosie ve el error que han cometido, la huida comienza a gritar y ella piensa que esta es la señal para que comiencen. Pero el proyectil termina golpeando a la pulga, que vuela a través de la telaraña y termina atascado en la hoja empapada con líquido inflamable. Mientras las llamas se acercan más y más, el señor Petey está muy asustado, así que comienza a forzarse a sí mismo para tratar de liberarse. Pero cuando finalmente lo logra, termina burlándose del papel matamoscas, aunque después se provoca una explosión que deja su cuerpo completamente quemado. En el centro de la ciudad, Flick comienza a buscar a los guerreros que salvarán su hormiguero, hasta que ve un cantinero expulsando a algunos alborotadores, y llega a la conclusión de que este es un gran lugar para buscar. Tan pronto como ingresa al bar, Flick comienza a hablar con los grandes insectos para pedir ayuda, pero estos lo ignoran, mientras los artistas recientemente despedidos se quedan ahogando sus penas en una mesa de la esquina. De repente, esas moscas alborotadoras ven a Francis sentado allí, y deciden confrontarlo por lo que dijo antes, pero esta vez acompañados de un amigo gigantesco. En desventaja, la mariquita decide quedarse callada y aceptar las provocaciones, pero cuando se da cuenta que las moscas no se detendrán hasta que acabe con ellas, Francis le pide ayuda a Celine y a Hay Lynch para expulsar a los enemigos. Juntos fingen ser grandes caballeros y logran hacer retroceder a todos, pero cuando se dan cuenta que la espada de Lady Big no es más que un insecto de palo, la mariquita mutante los agarra por el cuello y comienza a amenazarlos. Pero como el lugar es una lata oxidada, su peso centrado en un solo punto hace que el objeto comience a rodar, destruyendo la barra por completo. Después del accidente, Flick corre rápidamente hacia la lata y ve que los artistas están intactos, mientras que todos los demás están inconscientes, lo que hace que el inventor crea que son una especie de superguerreros. Feliz con su hallazgo, la hormiga dice que ha buscado por todas partes a alguien con sus habilidades, pero esto lleva a los insectos a creer que en realidad es un cazatalentos y que los contratará para un nuevo espectáculo, por lo que el equipo acepta el trabajo y va al hormiguero junto con Flick. De regreso a la isla, las hormigas se están quemando por llevar tanta semilla, pero aún no tienen suficiente comida para alcanzar su objetivo al final del verano. Mientras los adultos trabajan, Doug y los otros niños están apostando sobre si Flick volverá vivo, hasta que de repente el inventor aparece en el horizonte y aterriza en el centro de la isla con los supuestos guerreros, pero las hormigas piensan que es un ataque de los saltamontes y Flick desesperado se da cuenta que todos se han escondido, por lo que sale encima de Dean y comienza a gritar al resto de la colonia que ha regresado con la ayuda que prometió, dejando a todos impresionados por la apariencia aterradora del visitante. Al ver que ha cumplido su misión, la reina acude personalmente para felicitarlo. La reina viene poco después, pero a diferencia de su madre, Ada tiene miedo y dice que no deben enfrentarse a los saltamontes. Pero Francis se da cuenta de que la princesa tiene miedo y decide hacer un discurso, diciendo que cuando lleguen los saltamontes su grupo dará una actuación inolvidable. Todos quedan impresionados por su discurso, pensando que se trata de una pelea. Con la buena noticia, la colonia realiza una ceremonia de bienvenida y los exploradores preparan un dibujo en honor a los supuestos guerreros, pero terminan dejando a Haylis partido por la mitad en la ilustración para hacerla más dramática, lo que deja a la oruga pálida de miedo. Después del dibujo, los niños comienzan una obra de teatro para representar lo que imaginan que sería la batalla, lo que hace que los artistas finalmente entiendan que han sido contratados para luchar contra una guerra de insectos. Tan pronto como se dan cuenta de esto, el grupo entra en estado de shock y Francis dice que deben salir de allí lo antes posible. Pero antes de que comiencen a moverse, Ada decide dar un discurso real, en el que agradece a los visitantes por aceptar ayudarlos. Después de su sermón, la princesa le pasa el megáfono a Flick y también comienza un discurso. Pero mientras habla, Rosie llega al oído del inventor y le revela que son artistas de circo, dejándolo completamente desconcertado y asustado. La hormiga interrumpe su discurso y corre hacia el medio del bosque para enfrentarlos. Pero la tropa está tan indignada como él y deciden irse, porque al fin y al cabo solo eran artistas que buscaban un trabajo. Cuando ve que el grupo se va, Flick decide ir tras ellos y pide tiempo para idear un plan para salir de esto sin tener que decirle la verdad al hormiguero. Pero como se niegan a ayudar, el inventor se da por vencido y le pide a Dean que lo aplaste para no tener que dar explicaciones. En ese momento llega Ada al lugar y dice que ella también quiere asistir a la reunión, pero Flick no la deja pasar diciendo que es una reunión ultra secreta. Pero mientras él intenta detener a la princesa, los artistas se van y el inventor tiene que correr tras de ellos, agarrándose de Celine mientras despegan. Cansados de llevar a Flick, Francis aterriza para que la hormiga baje, pero en cuanto se detienen, el inventor ve un nido de pájaros y empieza a correr desesperadamente. Sin entender qué ha pasado, los insectos se quedan mirando a la hormiga, pero pronto el pájaro aparece por detrás y empiezan a correr al mismo tiempo. Doug ve correr a Flick y trata de deslizarse sobre
sobre un diente de león para acercarse y saber qué pasa, pero debido a la corriente del aire termina perdiendo el control y también es atacada por el pájaro. Con la niña en caída libre, Francis vuela hacia ella y logra atraparla en el aire, pero al caer al suelo una roca aplasta la pierna de la mariquita, que grita de dolor. Mientras tanto, el pájaro demente no renuncia a su comida y sigue tratando de atraparlos en el medio de la grieta, forzando a Celine y a Haylinks a llamar la atención del ave, mientras el resto de la tropa vuela hacia la mariquita para salvarlos. Sin embargo, después de que se realice el rescate, la oruga termina atrapada en las grietas y casi se convierte en el almuerzo de un pájaro, pero se salva en el último segundo por la gitana, que logra ahuyentar al depredador con sus alas. Mientras el pájaro persigue a la mariposa, Dean se lleva a todos lejos del nido con la ayuda de las telarañas de Rosie, pero justo cuando están a punto de escapar, Francis corta los hilos con su caparazón, obligando a las hormigas a agarrarse de sus antenas para que no caigan al abismo. En ese momento, el ave escucha los gritos desesperados de los insectos y desiste de perseguir a la mariposa para perseguir a la presa, que parece más vulnerable, pero Dean logra trepar por la ladera en el último segundo y dejar a todos a salvo en medio de las ramas espinosas. Con todos a salvo, las hormigas comienzan a aplaudir el desempeño de las tropas, y al escuchar el sonido de los aplausos por primera vez en sus carreras, deciden quedarse en la colonia. Mientras Francis se recupera en el médico e inicia una conversación en la que elogia su coraje al enfrentarse a un pájaro, ya que incluso Hooper les tiene miedo. Cuando escucha esto, Flick se da cuenta de que los pájaros también se comen a los saltamontes y corre de regreso al grupo, donde les sugiere que creen un pájaro con sus propias manos para que puedan asustar a los agresores sin tener que luchar. Para seguir disfrutando su fama como héroes, aceptan seguir el plan, al igual que el resto de la colonia. Con la ayuda de las hormigas pretenden hacer el pájaro, obteniendo así la cooperación de todos ellos. Toda la colonia comienza a trabajar en el plan, recolectando hojas secas y corteza de árbol. Después de muchos días de arduo trabajo, las hormigas finalmente terminaron de construir el pájaro y lo colocaron dentro del tronco de un árbol, donde permanecerá escondido hasta el día de la llegada de los saltamontes. Al mismo tiempo, los saltamontes están en su escondite, bebiendo y cazando otros insectos por diversión. Pero mientras disfrutan de su tiempo libre, Moll habla con algunos de sus compañeros sobre la temporada de lluvia que está por comenzar y sugiere que Hooper no debe ir al hormiguero, ya que tiene suficiente comida almacenada. Pensando que es una buena idea, acude a su hermano mayor y le pide que no regresen a la colonia, pero Hooper recuerda el coraje de Flick al desafiarlo y abruma sus secuaces con las semillas para mostrarles que en números grandes las hormigas pueden ser un gran problema y que deben ser puestas en su lugar. En la colonia, mientras las centurias vigilan desde arriba de los árboles, la mayoría de las hormigas están disfrutando de la fiesta en medio del pasto, pero de repente uno de los guardias ve la señal de advertencia y suena la alarma para advertir sobre la llegada de los saltamontes, haciendo que todos se pongan en formación de batalla. Pero cuando el supuesto enemigo se acerca, se dan cuenta de que en realidad es el señor Petey, quien está con la caravana buscando a los artistas. Tan pronto como ven el cartel del circo, las hormigas reconocen a los insectos en la imagen, mientras Flick intenta enrollarlos diciendo que no los había visto allí y que debería buscar en otro hormiguero, aprovechando el momento en el que el grupo se esconde debajo de una hoja y tratan de escabullirse, pero las luciérganas logran detectarlos y se vieron obligados a rebelarse. Cuando finalmente los encuentra de nuevo, el señor Petey corre hacia ellos y le dice que el número con los cerillos fue muy exitoso y que es por eso que quiere contratarlos nuevamente, pero las hormigas escuchan toda la conversación y finalmente descubrieron que sus guerreros son en realidad solo artistas de circo. Furioso, uno de los ancianos dice que el plan de defensa fue creado por payasos, y Francis termina dejando escapar que todo fue culpa de Flick, lo que hace que todos se vuelvan contra él. La reina, disgustada, les ordena a todos que olviden el plan y envía a la tropa para que puedan comenzar a recolectar las semillas lo antes posible, pero cuando Flick intenta explicar, el monarca dice que ha puesto en peligro a todo el hormiguero y Ada lo echa de la colonia y le ordena que nunca regrese. Los saltamontes finalmente se acercaron a la colonia, pero como han tenido muy poco tiempo para recolectar, las hormigas no pueden acumular ni el 10% de lo que deberían. Mientras que Ada entra en pánico, los saltamontes llegan al hormiguero y Hooper se pone re furioso porque la cantidad de grano que han recolectado es demasiado poca, por lo que les dice que no les permitirá descansar hasta que hayan recogido la última semilla de la isla. En este punto, los saltamontes comienzan a arrinconar a las hormigas. Mientras intentan escapar, Doug y los exploradores logran escapar y esconderse dentro de un árbol, pero tan pronto como entran al refugio, dos enemigos se acercan y comienzan a hablar sobre el plan de Hooper, revelando que el villano tiene la intención de aplastar a la reina después de recolectar todo el grano. Sabiendo todo esto, decide salir de su escondite y buscar ayuda, pero en el medio del camino se topa con Thumper, quien comienza a perseguirla, pero termina tropezando con una planta llena de espinas, lo que lo deja bastante desorientado. Tan pronto como encuentra al inventor nuevamente, la joven princesa le cuenta los planes de Hooper y le pide ayuda, pero como él está bastante triste, dice que es un inútil y se niega a ayudar. Al ver su estado de melancolía, los otros insectos hacen todo lo posible para tratar de animarlo, pero Doug logra convencerlo de que regrese a la colonia, diciendo que todos lo necesitan. Cuando cae la noche, llegan los artistas
hormigas en el hormiguero y tratan de distraer al grupo de saltamontes, pero Hooper no parece muy interesado en el espectáculo y ordena a sus secuaces que eliminen a la tropa. Con miedo, Dean comienza a retroceder y accidentalmente activa el cañón, que arroja a los gemelos frente al escenario, pero como de costumbre comienzan a bofetearse, lo que hace que Hooper les permita actuar. Con el permiso de los saltamontes, los artistas comienzan el espectáculo, y mientras todos están distraídos, los exploradores suben al árbol, juntos con un movimiento rápido para llegar al pájaro. En el suelo, Manny decide que es su turno de actuar, y pide realizar un truco de magia en la reina, colocándola dentro de una caja y haciendo que Gixxy salga en su lugar. Pero Hooper sospecha que algo anda mal, y pregunta dónde está la reina. Mientras Gixxy y Manny intentan engañar a los saltamontes, King comienza a llevarse al monarca lejos dentro de su caparazón. Pero cuando los saltamontes se dan cuenta de su abducción, la mariposa emite la señal para que los exploradores suelten al pájaro. Al ver al pájaro, los invasores comienzan a desesperarse, mientras las hormigas usan gelatina para fingir estar heridos, lo que hace que los saltamontes huyan desesperados. Pero cuando el señor Petit ve a Manny aparentemente herido, se enoja mucho y decide vengarse del supuesto depredador, así que toma una cerilla en líquido inflamable y enciende el pájaro, lo que provoca que el invento de Flick se queme instantáneamente. Para evitar que todos se quemen dentro del pájaro, cortan el cable que lo sujetaba al árbol para salvar a los exploradores, pero para su desgracia Hooper ve todo y regresa, mientras pregunta de quién fue la idea, obligando al inventor a salir del pájaro y asumir la responsabilidad, para así evitar que la joven princesa resulte herida. En este punto Hooper llama a Tomper, quien golpea a la hormiga obrera, pero después de un rato el invasor se cansa de mirar, y decide acercarse a él diciéndole que es peor que un gusano, y que las hormigas fueron puestas en el mundo para servirles. En cuanto escucha esto, Flick responde, diciendo que los saltamontes dependen de ellas para sobrevivir, y es por eso que son las especies más débiles, lo que hace que Hooper se ponga más furioso, así que decide acabar con Flick con sus propias manos. Pero las otras hormigas finalmente deciden tomar medidas, y Ada dice que la colonia obtendrá toda la comida de ahora en adelante. En ese momento todo el hormiguero se acerca a los saltamontes, que huyen muertos de miedo, pero cuando colocan a Hooper dentro del cañón, comienza a caer una lluvia extremadamente fuerte, y el villano aprovecha la confusión para atrapar a Flick y llevárselo lejos. Cuando ven esto, los demás deciden ir tras ellos, pero en medio de la persecución, Francis se termina perdiendo entre las ramas secas, y ambos se quedan atrás. Mientras continúan su búsqueda, Rosie ata los gemelos con su telaraña, y se los arroja a Hooper, pero los artistas terminan atascados en medio de las ramas, lo que permite que el saltamontes escape con un movimiento, aunque Ata lo alcanza y atrapa al inventor en las garras del saltamontes. Sabiendo que seguirán siendo perseguidos, Flick le pide a la princesa que salga volando de la isla, pero esta se esconde detrás de una roca. Mientras nuestro prota sale a enfrentar al enemigo, Hooper lo acorrala y le dice que regresará con más secuaces y eliminará hasta la última hormiga de la isla. Pero mientras habla, ese pájaro que casi se come a los artistas aparece, y se nos revela que Flick y Hooper están en el nido, y este era el plan de Flick todo el tiempo. Creyendo que era otra trampa, Hooper se burla de la situación y pregunta si hay más hormigas dentro de él. Pero cuando el pájaro emite un canto ensordecedor, Hooper se da cuenta del riesgo que está tomando e intenta escapar solo, pero es atrapado fácilmente por la madre pájaro, que sirve el saltamontes como la cena para sus pajaritos. Sin más invasores para lidiar, la colonia comienza a vivir en paz, y el grupo de artistas decide volver a trabajar con el señor Pulga, y ahora Mol también se ha sumado a la tropa, pero antes de irse se detienen para despedirse de todos, y terminan con un aplauso para Flick, el verdadero héroe de la colonia. Con todo finalizado, Dean comienza a cargar la caravana en dirección al próximo espectáculo, pero cuando se van, Slim se da cuenta de que Haylish no está a bordo, y puede verlo salir de un capullo, lo que significa que la oruga finalmente ha realizado su mayor sueño, y se ha convertido en una hermosa mariposa. Y así termina esta peli. Un saludo a todos los que están en pantalla. No olvides que si te gustó el video puedes dejar tu poderoso like, suscribirte al canal, ya que con eso me estarías ayudando un montón. Y por aquí te dejo otro video. Chao chao. Y esto fue Bookflies, o Bichos, una aventura en miniaturas.